pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. En otro momento. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: «Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré». Libro de los Hechos, capítulo 24, verso 25. Hace un tiempo tuve una conversación en la cual mi interlocutora me exponía sus, digamos, anhelos por tener fe. La verdad es que podríamos charlar con muchas personas que acabarían expresando dicho deseo, pero no serán tantas las que al final buscan la manera de hacerlo real. Cuando en dicha conversación me dijeron cómo me gustaría a mí tener esa fe, mi respuesta no se hizo tardar: «Venga usted a la iglesia». Pero aquí llegó ese momento en lo que yo llamo el paso atrás. La mujer comenzó a buscar excusas y motivos por los que, lamentablemente, no iba a poder asistir a las reuniones de la iglesia. El trabajo, la familia, el poco tiempo libre, el cansancio, etcétera, etcétera. ¿Cómo me gustaría tener fe? Pero en ningún momento aceptó la invitación a acudir al lugar donde esa fe se manifiesta, al lugar donde muchas personas son expuestas a esa fe y son tocadas por la presencia del Dios vivo, Jesucristo. Es el lugar donde las vidas son tocadas y transformadas por esa fe. Ese lugar no es otro que la presencia de Dios. No es algo nuevo ver al hombre esquivando la responsabilidad que supone tener un encuentro personal con Cristo. Tampoco es necesario ser un hombre o mujer especialmente espiritual para comprender que si nos exponemos a la palabra de Dios y a su presencia, ese hecho demandará de nosotros un acto de responsabilidad. Tal vez sea esa la verdadera razón que lleva al hombre a pretender esquivar el hecho de tener un encuentro personal con Dios. El dolor sentimental o el rencor emocional. Son muchos los casos en los que, si ahondamos un poco sobre el rechazo que muchas personas muestran al Evangelio, lo que encontraremos son principalmente estas dos circunstancias: dolor y rencor emocional o sentimental. ¿Ante qué sucesos se manifiestan tales comportamientos? Pues evidentemente ante pérdidas familiares, principalmente, defunciones, enfermedades dolorosas, traumas familiares como el divorcio, los malos tratos, abusos en la infancia y un largo etcétera doloroso que enumerar. ¿Y cuál es la reacción del hombre ante tales situaciones? Pues culpar a Dios. ¿Pero por qué culpamos a Dios? ¿Es Dios acaso culpable de que el hombre invierta más en armas que, por ejemplo, en investigación contra el cáncer? ¿Culparemos a Dios de que algunas personas no tengan autocontrol y, una vez ebrias de alcohol, maten a otras con sus automóviles? ¿O tal vez sea Dios culpable de haber dado al hombre una libertad, un libre albedrío para decidir cómo actúa y a quién ama, ayuda o lastima? ¿Es del hombre la decisión, es tuya la decisión de acercarte a Dios y permitir que tu vida cambie o permanecer alejado de Él? ¿Acaso crees que es mejor el que no maltrata pero odia por su falta de perdón? Permitir que el rencor llene de dolor tu vida es una decisión igual de personal que la decisión de perdonar. A este respecto, el de la capacidad de perdonar,
tendríamos todos, cristianos incluidos, que examinarnos un poco. Pues el perdón muestra la medida de tu cristianismo, de tu amor y de tu corazón. Expongámonos confiadamente ante la presencia de Dios sin temor, sin reservas. Acerquémonos con la confianza de que Él, Dios, es justo, pero entendiendo también que su justicia no es como la nuestra, dado que en su justicia juega un papel primordial la persona de Jesucristo. Es Él, Jesucristo, quien nos justifica ante el Padre por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no dudes, no tengas temor, deja de lado todos tus prejuicios y acércate a Jesucristo. Háblale, exponle todas las cosas que generan incertidumbre en tu vida y pídele que te ayude. Pídele perdón por la dureza de tu corazón, por tu falta de perdón, por todas esas cosas que en tu corazón te han mantenido por años alejado de Dios. Y recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tu vida cambiará. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 37 y 38. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.